Por último, estuvimos en Área Oftalmológica Avanzada Dr. Darchuk, empresa con 15 años de trayectoria en el mercado, que comienzan en la zona de Monte Grande. Hoy en día están en Monte Grande, en la zona céntrica de la capital federal y en el barrio de Belgrano. Es una empresa que ha logrado un crecimiento gradual, combinando en los profesionales más capacitados, la tecnología más avanzada y la personalización de sus pacientes. Cuentan con un equipo quirúrgico, tecnológico, que es reconocido a nivel país. Y por favor, acompáñenme a conocer esta gran empresa. Nos encontramos en Área Oftalmológica Avanzada Dr. Darchuk. Vamos a hablar con su director médico, el Dr. Vitaly Darchuk. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Le agradezco en primer término que nos reciba aquí en la empresa. Vamos a comenzar un poco hablando de la trayectoria, cómo comienza esto, en qué año. Bien, te cuento mis primeros pasos, digamos, una extremidad de la residencia y la formación de posgrado que le hice en el Hospital de Clínicas, donde me especialicé en lo que es cirugía de córnea, cirugía de superficie ocular, cirugía de catarata y cirugía refractiva. Y al terminar la formación de posgrado, decidí directamente no trabajar, digamos, para una institución, sino crear una institución propia. Bien. Esa institución, busqué cuál era el lugar para generarla. Yo hacía la residencia en un lugar en Capital donde en las 10 cuadras a la redonda había 10 instituciones muy importantes, muy grandes. Y yo decía, bueno, si no voy a abrir entre los grandes acá, voy a buscar otro lugar. Bien. Decidí hacerlo en Monte Grande, así que abrí el Centro de Ojos Monte Grande. Cuando empecé en Monte Grande no quise abrir un consultorio más, sino que realmente pensé en abrir un consultorio con la máxima tecnología. O sea, realmente hice un gran esfuerzo, porque fue un gran esfuerzo. Bien. Para alguien que comienza, y una gran apuesta también, poner la tecnología de última en ese momento. Y realmente fue una gran satisfacción. La gente percibe cuando uno no solo hace el esfuerzo de tratarlo de la mejor forma, sino también cuando uno hace el esfuerzo económico por adquirir la última tecnología, por adquirir la mayor tecnología para hacer los tratamientos médicos. La medicina requiere, somos muy tecnología dependiente. La oftalmología es, dentro de la medicina, una especialidad muy dependiente de la tecnología. Se podría decir que la receta de crecimiento del centro fue la tecnología combinada con profesionales. Yo creo que la receta del éxito fueron dos cosas. Fue la tecnología, sin duda, y el esfuerzo constante de estar actualizado y ofrecer a los pacientes los últimos tratamientos. Bien. La tecnología solo no resuelve nada. Hace falta el conocimiento, saber qué es lo último que se está haciendo, cuáles son los últimos tratamientos que se están desarrollando en el mundo y poder aplicarlos. Hay una palabra que usted dijo fuera de cámara antes de comenzar la nota que me quedó haciendo un poco de ruido, que es la palabra personalización, ¿no? Hoy encontrar un centro que realmente tenga personalización con los pacientes y que brinde un servicio de excelencia no es fácil. Exactamente, yo creo que tal vez esa es la tercera pata del éxito que he tenido en Monte Grande y que estoy teniendo acá en Capital. Hay varias formas de hacer la medicina. Una de ellas es hacer una medicina un poco masiva, que está muy en boga hoy en día. Yo he apostado por justamente hacer una medicina más personalizada. Cuando uno busca calidad, la calidad no se puede ofrecer al por mayor. La calidad solamente puede lograrse con la personalización. Y dentro de la medicina, la personalización significa conocer al paciente, conocer cómo trabaja, cuáles son las necesidades del paciente, de qué trabaja. Por ejemplo, en lo visual, qué necesidades visuales tiene en su día a día.
en broma la frase de que Dios está en todas partes, pero atiende en capital. Lo que me pasaba es que al extenderse mi práctica, el boca en boca, y las recomendaciones hacía que muchos pacientes de capital quieran atenderse conmigo y el viaje hasta Monte Grande era complicado, empecé a atender pacientes del interior que les quedaba muchísimo mejor atenderse en capital que en Monte Grande. Entonces fue como un camino natural, era una necesidad de tener también un lugar de atención aquí en capital y no me equivoqué. Bien, doctor, vamos a entrar un poco en la parte tecnológica. Estábamos hablando que cuando abrieron en el año 2001 optaron por la mejor tecnología. Hoy estamos en el 2016, la tecnología ha ido cambiando. Quiero que me haga un raconto de cómo ha ido cambiando la tecnología y cuál es la tecnología con la que cuentan hoy. La oftalmología es una especialidad muy dinámica, muy tecnificada. Somos muy dependientes de la tecnología y la realidad es que es una especialidad muy dinámica. Por ejemplo, una de las cirugías más frecuentes que realizamos es la cirugía de catarata. Si uno ve cómo fue evolucionando la tecnología en la cirugía de catarata, es algo casi vertiginoso. Desde las técnicas manuales de extracción de la catarata, pasando luego a lo que es la técnica con ultrasonido, el implante de lentes intraoculares y actualmente, casi es un sueño hecho realidad, la posibilidad de una cirugía robótica de catarata utilizando un láser de femtosegundo. Este láser, para que tengas una idea de lo que hace, es escanear el ojo y luego en la pantalla nosotros decidimos qué tipo de incisión, decidimos determinados pasos críticos de la cirugía que luego el láser ejecuta en forma muy precisa y muy segura. Pero también tiene que ver con la personalización, porque yo puedo trabajar directamente no en forma estandarizada, sino que yo escaneo el ojo del paciente y puedo trabajar luego sobre los datos personales propios del ojo de ese paciente. Ni hablar de las mejoras que hemos obtenido gracias a la tecnología en lo que es el prequirúrgico, el postquirúrgico, la recuperación, lo invasivo de los procedimientos. Los procedimientos son cada vez menos invasivos. La anestesia, en la mayoría de los procedimientos que realizamos, es una anestesia tópica, una anestesia con gotas. Los procedimientos, por ejemplo, la cirugía de catarata es una cirugía que con el láser femtosegundo dura alrededor de 15 minutos, desde que comienza hasta que termina. ¿Y en un tiempo anterior cuánto duraba? Podía durar hasta una hora. Bien, bien. Doctor, vamos a entrar un poco en dos cirugías que hoy se podría decir están, no sé si de moda es la palabra, la cirugía refractiva y la cirugía de previsia. ¿Qué podemos decir de estos dos procedimientos? Mira, la cirugía refractiva es la cirugía más frecuente, se está convirtiendo en la cirugía más frecuente que se practica sobre el cuerpo humano. O sea, imagínate el volumen de procedimientos que se hacen en el mundo de esta cirugía. O sea, la mitad de la población mundial prácticamente tiene algún vicio de refracción, tiene algo de miopía o hipermetropía o astigmatismo. Entonces la cantidad de gente que puede optar o que decide optar por no depender de los anteojos o de las lentes de contacto es muchísima. Y puntualmente sobre la presbicia que vos mencionabas, es realmente una novedad muy significativa. Los avances de los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, en las plataformas de lentes intraoculares que solucionan la presbicia han sido realmente fenomenales. Bien, cuando hablamos de lentes intraoculares, me hablaba de distintos tipos de lentes, ¿es correcto? Exactamente. Por ejemplo, cuando operamos una catarata, nosotros tenemos que sí o sí implantar una lente intraocular. Con respecto a la presbicia, lo que podemos hacer es colocar una lente intraocular de última tecnología, o lo que se llamó las lentes premium, que permiten que el paciente, una vez operado, no solo no dependa de los anteojos de lejos, sino que pueda ver correctamente de cerca y de media distancia. Hoy en día, se han hecho estudios muy importantes sobre esto, casi el 80% de las actividades diarias nuestras son entre la media distancia y cerca. El celular, la computadora, leer un folleto, leer un libro, ver el reloj con relojes cada vez más avanzados o que nos brindan más información.
Esa parte, digamos, estaba huérfana un poco en la medicina. Habíamos logrado, ya desde hace bastantes años, librarlo al paciente de los anteojos de lejos, pero persistía el problema de la presbicia, persistía la dependencia del anteojo de cerca. Bien. Con las nuevas lentes trifocales se ha logrado eliminar esta dependencia. Doctor, en cuanto a tecnología, es lo que realizan en la sede de Belgrano, ¿correcto? Y están aptos para realizar cualquier procedimiento. En nuestro quirófano de Belgrano, nosotros nos hemos especializado fundamentalmente en todo lo que es la cirugía refractiva y la cirugía de cataratas y el implante de lentes intraoculares de alta tecnología. Bien. Y hoy en día, me comentaba fuera de cámara, el equipamiento que posee es uno de los equipamientos líderes, se podría decir. No todas las entidades cuentan con este equipamiento, que esto lo quiero destacar. Exactamente. Gracias a la unión, somos 10 socios, a la unión de los socios, hemos hecho un gran esfuerzo económico para poder reunir la mejor tecnología. Hoy en día, y esto lo digo realmente con orgullo, nuestro centro quirúrgico es el centro mejor equipado desde el punto de vista tecnológico del país. Perfecto. Doctor, vamos a entrar un poquito, antes de finalizar la entrevista, en lo que es actualidad de la oftalmología, cómo estamos aquí en la Argentina respecto al mundo y cuál es el camino al cual estamos dirigiéndonos. Mira, yo ayer acabo de volver de un congreso en Estados Unidos, un congreso de la Academia Americana de Oftalmología en Chicago, donde me he cruzado, me he reunido con muchos oftalmólogos de muchísimos países. Y la verdad que podemos estar muy contentos acá en la Argentina porque disponemos de profesionales muy formados y disponemos de la tecnología más avanzada. Realmente hoy en día no existe algún procedimiento oftalmológico que se haga en alguna parte del mundo que no se pueda realizar aquí. Bien, estuvimos hablando gran parte de la entrevista de lo que es tecnología. ¿Cómo es hoy para poder actualizar equipos, ya que la tecnología está avanzando muy rápidamente, hay que reinvertir en equipos constantemente? ¿Esto se le hace fácil a las empresas oftalmológicas? Sin duda alguna, el esfuerzo que hacen los profesionales médicos hoy en día por tener acceso a la tecnología es muy, muy grande. La tecnología, especialmente la tecnología oftalmológica, es muy cara. Y lo más importante es que se desactualiza en forma muy rápida. O sea, prácticamente cada 4 años uno tiene que estar renovando. El salto tecnológico cada 4 años es muy grande. Bien. Una de las cosas que nosotros hemos logrado para poder estar al día con la tecnología es algo muy interesante, es la posibilidad de usar leasing para poder adquirir los equipos. El sistema de leasing para nosotros nos fue muy útil para adquirir equipos de grandísimo costo. Incluso algunos de los equipos de alto costo que hemos adquirido, la empresa que lo comercializa por primera vez, es una empresa multinacional, por primera vez en su historia ha realizado un leasing con un grupo particular y lo ha realizado por primera vez aquí en la Argentina. Esto es una novedad mundial. Bien, bien. Y esto, como recién dijo, se hace a través de la empresa, pero ¿hay a través de bancos, créditos blandos o ese tipo de formas de acceder a los equipos? ¿O hoy es a través de las empresas que lo comercializan? En nuestra experiencia, en algunos momentos del país hemos adquirido equipos con créditos bancarios. Hoy en día, realmente para las pymes, todavía el acceso es algo dificultoso. Y realmente la financiación, por lo menos en los últimos 4 años, la financiación la hemos logrado directamente a través de las empresas proveedoras. Muy bien, doctor. Por último, ¿cuáles son los proyectos que tienen a corto, mediano o largo plazo? En lo inmediato, lo que más me entusiasma es un proyecto que tenemos de ampliar nuestras instalaciones en el centro de Monte Grande, donde estamos realizando un proyecto a cargo de un estudio de arquitectura muy interesante. Va a tener unas características ecológicas de construcción, seguramente va a certificar normas LEED, que son las normas máximas en ecología. En sustentabilidad. Exactamente, sustentabilidad y ecológicas.
y por supuesto seguir haciendo el esfuerzo en mejorar la tecnología, estar a la vanguardia de la tecnología, que es lo que tanta satisfacción nos ha dado. Muy bien, estuvimos en Área Oftalmológica Avanzada, Dr. Darchuk, hablando con su director médico, el Dr. Vitaly Darchuk. Doctor, le agradezco nuevamente que nos haya recibido aquí, que nos haya dejado conocer esta empresa que día a día trabaja acompañado de la tecnología y del profesional más capacitado para brindar el mejor servicio en el área oftalmológica. Le agradezco muchísimo por permitirme charlar con la audiencia de ustedes. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero que haya sido de su agrado e interés. No se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía por este mismo canal 425 Nueva Imagen o en simultáneo a través de www.nuevaimagentv.com.ar. Si quieren ver las entrevistas ya emitidas, lo podrán hacer a través de www.talentoempresario.blogspot.com y los invito a darle me gusta a nuestra página de Facebook www.facebook.com/talentoempresariotv. Espero encontrarlos el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo canal para seguir recorriendo juntos empresas argentinas. Chao. Auspició este programa Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Bolívar 430, piso 5, Capital Federal. Teléfono 4342-3505. Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública. Presidente Perón 2335, primero B, Capital Federal. Teléfono 5272-5673. IMECO Sociedad Anónima. Calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729-1110. Asistenciaexclusiva.com. Cuidadoras, auxiliares y enfermeras a domicilio para adultos mayores las 24 horas. Buenos Aires, Mar del Plata. Llámenos al 0810-888-8778. Centro de Día Sin Límites, Cerveti 359, Monte Grande. Teléfono 4281-3902. Clínica Privada de Salud Mental El Chalet. España 294, El Talar. Teléfonos 4726-9321 y 4726-8574. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina. Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina. Cochabamba 1635, Capital Federal. Teléfono 4305-5095. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas. Todas las especialidades. Cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. Calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500.